la fuerza de UNE, que tiene a Pino, por ejemplo, como uno de los representantes, que ha hecho de lo verde una campaña para justificar la votación que acaba de hacer su bloque. Porque, la verdad, recién votó para que retroceda lo verde. O sea, acá es el reino del revés. Bloques que se constituyen sobre la base de determinados paradigmas vienen acá y votan contra lo que dijeron durante todos los años en que se construyó. Una verdadera barbaridad, sí. Bien, era la palabra del legislador del MCT, Alejandro Bodart. Tenemos el gusto de hablar con Enrique Viale, es presidente en la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, es un abogado ambientalista, lógicamente. Enrique, te saluda Adrián Pertoldi, de Bonito Cuelgue. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, un placer saludarte. Y primero, para aquellos que no conocen de la sanción en el día de ayer de la legislatura porteña, ¿qué trajo? ¿Qué tiene esta ley que va a afectar a los porteños y también a aquellos que visitan nuestra ciudad? Bueno, esta ley impulsada por el PRO y apoyada por FAUNEN, el Frente Amplio UNEN, lo que establece es permitir la construcción de bares en los parques y plazas porteños que tengan una extensión mayor a 50.000 metros cuadrados, es decir, a 5 hectáreas. En esos lugares se permite, a partir de ahora y rompiendo una tradición histórica, la construcción de estos comercios, ¿no? Dentro del espacio público. Enrique, el año pasado ya el PRO había intentado sancionar esta ley, el kirchnerismo lo negó en su momento, consiguió el quórum para negarle el proyecto de ley. ¿Cuál es el interés que tiene el PRO concreto en sacar a la luz esta idea de los bares, de que haya bares todos en las plazas públicas? Bueno, es una concepción privatista del espacio público, ¿no? Ellos mismos, mientras el tratamiento legislativo de este proyecto, incluso con una especie de autocrítica, decíamos nosotros, decían que no podían mantener las plazas y los parques, que bueno, que necesitaban que entren privados a cumplir roles que son del Estado, nosotros decíamos, porque una de las excusas de esto es que baños públicos, algo que el Estado debería hacer y que en muchos parques y plazas todavía quedan y en muchos casos están abandonados por el Estado, ¿no? Esa es un poco, es la concepción, digo, de la poca noción que tienen sobre lo que significa los espacios públicos, que son lugares donde nos igualan a todos, ¿no? Donde todos somos iguales, y que ahora esto empieza a romper ese paradigma, porque ya va a haber ciudadanos que pasan a ser clientes, ¿no? Que es un poco lo que nos transforma, ¿no? De ciudadanos en clientes este proyecto. Enrique, hay una cuestión que se plantea en el proyecto, dice, bueno, que tienen que habilitar baños públicos, estacionamiento para bicicletas, conexión a Wi-Fi, bibliotecas, todo, no se podrá vender alcohol ni cigarrillos, también ofrecer menús saludables. ¿Quién va a controlar todo esto? No, por supuesto, esto es así. Mire, en la zona norte, los máximos interesados en esto son las grandes cadenas de cafeterías. Es McCafé, Starbucks, Coffee Store, es decir, esas son las que están en la zona norte pensando en esto. Por supuesto que no van a pagar ningún canon, no tienen ninguna obligación salvo construir esto y dejar un lugar para las bicicletas y que los baños, que ya los tenían que construir, dejar el acceso público, como pasa en cualquier bar de la ciudad que por ley tienen que ser de acceso público. ¿Quién va a controlar estas cosas? No sabemos. La verdad que nos preocupa incluso no solo cómo se va a controlar esto, sino lo que significa esto en una ciudad saturada que tiene 1,9 metros de espacio, metro cuadrado de espacio verde por habitante, cuando las recomendaciones hablan de entre 15 metros cuadrados. Ciudades como Nueva York tienen 23 metros, París tiene 12, Santiago de Chile tiene 10 metros por habitante, nosotros tenemos menos de 2. Y esto un poco afecta lo público, es decir, semi-privatiza una parte de un espacio público, pero también afecta mucho lo ecológico, lo ambiental. Por eso es paradójico el apoyo que recibió de partidos como el querido Pino Solana, ¿no? Que sería muy querido por nosotros. Buenas tardes, Enrique, Iván, Alexis Nordi. Además de haber bares en estos parques, no solo es que hay uno, digamos, de repente aislado que puede llegar a colaborar en parques muy grandes, no sé, pienso en el Indoamericano o cerca de Parque Roca, que son espacios verdes sumamente grandes y que tal vez no tenían acceso para comprar algo, digamos, de repente.
pero en algunos parques, por ejemplo, como Parque Saavedra, que no es tampoco tan grande y ni está alejado de comercios que están en las inmediaciones. Totalmente. Puede haber parque hasta centenario. Claro, por ejemplo, puede haber hasta 5 de estos lugares. Sí, sí, sí. Esa, por supuesto, hay una competencia leal con los bares que se han puesto en los contornos de los parques actuales. No solo eso, sino que van por más, porque nosotros eso lo dijimos, y tienen hasta el jardín botánico en la mira. Imaginen un bar ahí, de estas cafeterías que les dije, los que facturaría, ¿no? El jardín botánico tiene otro espíritu, otra lógica. La reserva ecológica también está en la mira, ¿sí? Para que tengamos en cuenta de lo que significa todo esto, ¿no? Y después plazas de 50.000 metros que hay bastantes en la ciudad. ¿Crees que el apoyo de UNEN a este proyecto del PRO es un guiño político más que un convencimiento político? La verdad que es inentendible. Mucha gente, yo la conozco, que tenía tenían un discurso en defensa de lo público y el medio ambiente, y esto justamente privatiza el espacio público y afecta y degrada el medio ambiente. Nos sorprende, no sé qué hay detrás de esto. Nos sorprende muchísimo. Hubo un gran trabajo de los vecinos que fueron, explicaron a cada uno de los legisladores, sobre todo los de UNEN, porque ustedes saben que el PRO tiene 28 votos y necesitaba 31. Si los votos de UNEN fueron clave para que salga esta ley, y bueno, no hubo caso, ¿no? No pudieron comprender que esto se trata de una lucha de años y años de mucha gente. Esto no es algo nuevo, organizaciones que se formaron especialmente para esto, ¿no? Estamos hablando con Enrique Viales, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Enrique, ¿hay alguna cuestión a futuro, alguna cuestión legal que pueda tomar vos a partir de comandando una asociación? ¿Se puede hacer algo para detener este proyecto o ya no hay nada más para hacer? Realmente es muy difícil, ¿no? Esto no se para solamente con una acción judicial, sino con mucha movilización y en los propios parques y plazas. Pero sí creemos que viola la Constitución local. El artículo 27 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires habla de que hay una obligación de las autoridades de no solo proteger los espacios verdes, sino incrementarlos. Dice proteger e incrementar los espacios verdes. Esto ni los protege ni los incrementa, por el contrario. Los degrada y los achica. Entonces creemos que hay una violación de eso y seguramente terminaremos en la justicia. Enrique, muy elocuente también que el PRO la semana pasada con un recital de Violeta defendía el medio ambiente, una cuestión artística que defendía el medio ambiente, y después una semana después se publica esta ley, ¿no? Se aprueba esta ley. Sí. La ciudad verde de Macri, eso es más elocuente, ¿no? Enrique, la última pregunta, y agradeciéndote, es una consulta más de ignorancia que otra cosa. ¿Qué rol ocupan los comuneros en este caso puntual? Digamos, porque bueno, yo vivo en la comuna 9 y nunca nadie te dice nada, pertenezco a lo que es Parque Avellaneda, y ninguna información, no hay ninguna cercanía al vecino. Uno se entera por los medios, obviamente, convencionales, se trata de hurgar un poco, pero no encontrás nada más. Bueno, el gobierno de la ciudad se ha encargado en los últimos años de casi destruir ese intento de democracia local y participativa que tiene que ver con las comunas. Ayer había muchos comuneros de la minoría recibiendo esto, y por uno de los motivos es que no han sido consultadas las comunas. Y el caso del Parque Avellaneda es un caso paradigmático, además, porque es el único parque que tiene un plan de manejo con participación vecinal, y están que trinan los vecinos. Sí, conocemos de eso, es verdad. Es un proceso participativo muy bueno, que incluso es estudiado en universidades de otros lados, y que no pueden creer, porque uno de los lugares que se van a poner estos bares sin consulta, sin nada, es en el Parque Avellaneda. Enrique, muchísimas gracias, un placer, te estaremos molestando por otros temas, y ha sido realmente un gusto que hayas estado en el aire de Bonito Cuelgue. Bueno, gracias a ustedes, un gran abrazo. Bien, estamos hablando con Enrique Viales, presidente de la Asociación de Ambientalistas Argentinos, de abogados ambientalistas, importante.